¿Y cuáles son los impactos ambientales del Tren Maya? Más de 1.640 kilómetros de vías del tren, 20 estaciones, polos de desarrollo, proyectos turísticos e inmobiliarios. Todo esto implica que se desmonten y partan la selva en dos, afectando las áreas naturales protegidas y corredores biológicos, así como causando grandes impactos a la biodiversidad de la zona. Por lo anterior, los servicios ambientales también se alterarán y será más difícil conseguir agua. Entonces, todo lo que rodea el tren también se verá afectado. Con la construcción de obras y con la vibración del suelo por el paso del tren, la cueva de los murciélagos se pone en riesgo, además los cenotes y el agua subterránea, porque el suelo de la zona es suave y permeable. Es por eso que se van a tener que desmontar una mayor cantidad de áreas y eso generará más basura que contaminará los cenotes. El paso del tren va a dividir la selva y va a cambiar la zona en la que viven no solo animales, sino también personas. Uno de los más grandes problemas del proyecto es que no hicieron la manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto, haciendo más difícil la remediación, prevención de los riesgos y los impactos negativos de la obra, impidiendo nuestro acceso a la información ambiental y la participación de las comunidades. Es decir, Rogelio Jiménez Pons está dando la información segmentada a medias y por pedacitos, como si fueran proyectos separados, pero al final todos los impactos se acumulan en la misma selva, en la que convergen plantas, animales y el agua de la cual dependen miles de personas para vivir. Sin selva no hay servicios ambientales. No hay agua, no hay aire limpio, no hay alimentos, no hay plantas medicinales y todos los recursos que necesitamos para vivir. También hay menos protección cuando llegan los fenómenos hidrometeorológicos, hay inundaciones y deslaves, y además se afectan las colmenas y la polinización, y ya saben, sin abejas no hay planeta. Jueces, respeten los amparos, protejan los derechos humanos, protejan la selva maya, porque de la naturaleza dependemos todos para vivir. No al Tren Maya.